Hola a todos y todas, hoy os traigo otro de productos acabados que tengo ya estas tres cositas en la bolsa. Y bueno, voy a empezar y voy a ir sacando según vayan saliendo. Primero de todo, me acabé otra caja de esta de pañuelos. En este caso había sido la de Día, que traía 150, dos capas, 100% celulosa y todavía quedan estas suaves. El precio no me acuerdo ahora cuánto era. Me imagino que os lo habré dicho en algún productos comprados, no me acuerdo. Y la verdad que son unos pañuelos que ni destacan ni dejan de destacar. Da un poquito igual, sí que son bastante suaves, pero no destacan especialmente por eso. Y bueno, repetiré, no sé, igual sigo repitiendo con los de Mercadona, aún no lo sé. Bueno. Otra cosa que acabé fueron estos pañuelos de la marca Limerca, bastoncillos de oídos, que traía 200 unidades, algodón 100%. A mí son unos bastoncillos que me encantan, los llevo usando ya muchas veces, son los normales, no tienen nada especial, pero me encantan porque lo que es la punta es muy suave, muy muy suave, con lo cual sin duda seguiré repitiendo, ¿no? Porque además eran muy baratos. Creo que no llegaban a 1 euro y traen 200. Otra cosa que acabé fue otra de estas velas de citronela de las tiendas Casa, que costaban 2,25. Creo que lo podéis ver ahí. Esta seguía siendo la de citronela mango, que sigue oliendo todavía, pero veis que ya está totalmente acabada. La aprovecharé para algo el vaso. Y son velas que a mí me encantan porque dan un olor, pero muy, muy sutil. No rellenan la habitación, pero quitan todos los malos olores. Eso, dan un olor muy, muy sutil. Duran muchísimo. A mí me encanta tenerlo encendido por la noche mientras estoy durmiendo para que suelte la fragancia. Y me ha durado en torno a 4 o 5 noches encendido, igual 10 horas cada noche, 8 horas cada noche. Con lo cual, sin duda seguiré repitiendo. A ver, también se me acabaron estas galletas del gato con forma de cabeza de gato. Podéis ver aquí las orejas de la marca Whiskas. Traían 60 gramos, si no recuerdo mal. Valen en torno a 2,50 euros. Y las sigo comprando pues mientras no me coincida ir a Carrefour, que hay otras más baratas. Porque aquí donde yo vivo, en los demás supermercados, no he encontrado absolutamente ninguna otra que sea así para las bolas de pelo de los gatos, con lo cual, a falta de otras más baratas, pues sigo comprando estas de la marca Whiskas. También me acabé estas bandas de cera. Podéis ver ahí, cera fría en bandas, especial cara y zonas pequeñas, faciales y lápidas de usar. Trae 12 unidades individuales que vienen así como en pareja, con lo cual serían 6, pero en pares quedan 12. Son de la marca de Mercadona, de Deli Plus, podéis verlo ahí abajo. Valen 1 euro y a mí me siguen sentando muy muy bien para hacerlo eso en la zona del labio y demás. Y seguiré usándolas sin duda porque además, según me decía Hello Kitty Tania, creo que os lo he dicho más veces, ella las mete en el microondas para que no le salgan irritaciones. Yo lo que hago es poner la banda aquí y hacer así durante, no sé, 10-15 segundos y ya está. No dejan irritación después, retiran muy bien el vello y todo, con lo cual es una cosa que sigo repitiendo. Otra cosa que acabé, o lo que se me acabaron, fueron estas galletas de Catisfaction. No sé qué marca son, son 60 gramos, son especiales con pocas calorías, podéis ver ahí que trae menos de 2 kilocalorías por pieza, valen en torno a 1,45€, 1,50€ y las utilizo muchísimo para dárselas al gato como premio, cuando él pide alguna y cosas así, y estas seguro que las seguiré comprando. Otra cosa que se me acabaron, que guardé así, es el paquete individual, son estos pañuelos, guardé solo este lado, de la marca Limerca, pañuelos suave perfume, 4 capas, muy suaves y resistentes, y 10 paquetes por 9 pañuelos, y estos son los individuales, es lo mismo pero en paquete.
Bueno, como os decía, son de la marca de Imerca. Lo que trae de que son suave perfume, yo no le noto absolutamente ningún perfume, pero por lo demás sí que son muy muy suaves. Es verdad que son muy resistentes, valen en torno a 1,5 euros, creo que no llega a 2 euros, no me acuerdo ahora exactamente. Lo único que echo en falta es el perfume, que a mí me gustaría que, pues, que tuviera algún tipo de olor, pero no lo tienen. Pero bueno, voy a probar otros pañuelos ahora a ver qué tal me va, que son un poquito más baratos. Bueno, tengo aquí otro de este de tipo antes, no os voy a hablar, pero para que veáis que ya he acabado dos. También me he acabado estos discos desmaquillantes. Los veis, traen 120 unidades, dice que son algodón 100%. Sí. Hipoalergénico, dos caras complementarias, lo trae ahí abajo, no sé si lo veréis bien. Ahí sí se ve. Bueno, son unos discos que son así redondos, que vienen como cosidos alrededor y que desde luego en algún momento repetiré porque me han encantado, son muy suaves, no se deshacen y además son baratos, con lo cual repetiré. Luego, ¿qué más he acabado? He acabado este paquete de pilas de esta marca, Extra Star, de pila especial duración. Me habían costado 80 céntimos. Son de estas que son de las más pequeñas, de las de tamaño AAA. Y bueno, lo de especial duración no tiene una duración especial que destaque, dura igual que las demás. Lo único que son más baratas, con lo cual igual por lo baratas. Mientras no encuentre otras que duren más, la seguiré comprando. A ver qué más. Bueno, tengo aquí dos fosforitos que acabé. Uno de la marca Técnica, de color naranja. Por aquí se iba viendo la tinta que te iba quedando. Con lo cual a mí este me ha encantado por eso, porque si sabes cuándo se te va a acabar y puedes llevar uno de repuesto. Lo único que se acaba muy muy rápido. No sé por qué, pero se acaba muy rápido. De este ya os digo, lo tenía desde hace mucho y no recuerdo el precio. Luego este de la marca Becua, que son los típicos que haces así. Este también, no sé por qué, de esta marca se me acabó excesivamente rápido, más rápido incluso que este otro, con lo cual de esta marca no creo que compre absolutamente ninguno más. Lo único, sí, subrayan muy bien, hacen la pasada muy suave. A excepción de que suena muchísimo al pasar sobre el papel. Así que de esta marca no compraré. Aunque de esta puede que sí, aunque dure poco. A ver qué más. Bueno, tengo aquí otro de la marca Deco para que veáis que se acabe rapidísimo. Y luego también de este modelo, creo que os lo he enseñado un momento, que lo daban en Hotel Strip. No recuerdo en qué hotel fue, en alguno de Madrid, pero no me acuerdo. Es así, esto, de estos que así giran. Y se apunta por aquí abajo y vuelves a girar y se quita. Estos duran muchísimo. Yo este lo estaba usando desde mediados de junio más o menos. Y no se me acabó hasta esta semana. Con lo cual dura muchísimo. Además yo escribo todos los días muchísimo. Así que Hotel Strip, sacarlos que yo me los compraría. A ver qué más. Bueno, me ha acabado... Queda poquísimo, ya no pueden escribir, de estos fosforitos de Ufer Dry. Ya no sé bien la marca, pero ya sabéis cuáles son, que son así, tipo lápiz. Ya lo pongo aquí porque es que ya ni puedes cogerlo bien para escribir. Me ha encantado, subraya muy bien, se ve genial. Lo único, como siempre, en estas cosas se acaba muy rápido la punta y tienes que andar tajando cada poco. El precio no me acuerdo porque lo había comprado ya hace un año o dos, pero vamos, seguramente me compre alguno más sin dudar. A ver qué más. Me ha acabado este contorno de ojos. Es de la marca La Cabine, Innovative Cosmetics, con aloe vera, acción hidratante. Pongo así mejor, lo podéis ver. Trae 15 mililitros. Podéis ver ahí. Es nada, es normal.
Es de apretar y te lo vas aplicando. Yo lo había encontrado en el outlet del Corte Inglés, que aquí para los que seáis de Asturias lo hay en Pola de Siero, que yo sepa. Si sabéis de algún sitio más, dejádmelo aquí en los comentarios, porque a mí Pola de Siero me queda un poquito alejado. Su precio no recuerdo que fuera muy, muy caro. Dura muchísimo, porque yo este me lo había comprado como en enero y se me acabó ahora, con lo cual 6 meses, 7 meses de producto es muchísimo tiempo. Su acción la hace muy bien, hidrata muchísimo la zona, sobre todo de aquí abajo. Es muy suave, no es empalagoso. Además, se absorbe muy, muy rápido. Yo también me lo aplicaba en la zona de aquí arriba para hidratar. Y ya os digo, dura muchísimo y es lo mejor. Yo, si lo puedo repetir, lo repetiré, vamos, sin pensármelo. Y luego, por último, me acabé esta crema de manos de Aloe Vera, de la marca, lo veré, de la marca de Deli Plus, trae 125 mililitros. Dice que calma y repara para todo tipo de pieles. Es el número uno, creo que hay más numeración. ¿Veis ahí? Crema de manos hidratante. Bueno, esta lo mismo. Me ha durado bastante, la había comprado como en abril, más o menos, si no recuerdo mal, a finales de abril, principios de mayo, y me ha durado hasta ahora, con lo cual unos 4 meses, por así decirlo, más o menos, de arriba, de abajo, porque aún no sé cuándo subiré este vídeo, pero bueno, hoy es 27 de julio, para que os hagáis una idea, 3 meses y pico largos. Es una textura. Lo único que le puede hacer le pega una textura un poco pegajosa, pero lo bueno es que dura muchísimo. Yo lo he hecho todas las noches y ya veis, me ha durado hasta ahora. Hidrata muchísimo, muchísimo, muchísimo las manos, con lo cual su función lo hace. Además, el olor a mí me encanta porque no huele a aloe vera muy, muy fuerte. La forma de dispensar es nada. Y lo veis, se suelta, ya veis, no sale. Su precio no recuerdo que fuera caro, con lo cual yo esta me la voy a seguir comprando, porque además es que a mí el aloe vera me encanta. Y bueno, hasta aquí el vídeo de productos acabados, que espero que os guste, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y que lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y como siempre, pues muchas gracias.